Además del tema, por ejemplo, de marihuana, las financieras que ustedes dejaron pendientes. Estamos intentando hacer una agenda, como en la ocasión pasada, una agenda de la Junta de Comisión Política que compone el punto de vista de todos los partidos, que sea una opinión privada. El miércoles tenemos reunión de la Junta de Comisión Política y este es uno de los temas, para ver si ya logramos presentar la agenda legislativa del Senado. Y entre otras están las que mencionó el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, que es el Poder Constitucional, revocación de mandato, consulta popular, reforma educativa, pero también están otras cosas pendientes, que son la revisión del sistema anticorrupción y la despenalización del uso de la marihuana, y algunas de tipo financiero y bancario, así como reformas a las leyes que regulan el funcionamiento de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y otros temas, pero tenemos bastante tema que comentar estos próximos meses. ¿De consenso? Sí, intentaremos. Yo no me voy a mover de esa posibilidad. Es más tardado, es más complicado, es más difícil, pero no me moveré de convicción de buscar un consenso en todas las leyes, sin que aceptemos tampoco con ingenuidad tácticas dilatorias, sino de buena fe de lo que es correcto y lo que es un proceso normal de análisis y discusión de leyes y de modificaciones a la Constitución. Buenas tardes. Hoy el Banco HSBC dio a conocer la incorporación de José Antonio Mir a su Consejo de Administración. ¿Qué comentario le merece ese nombramiento? Gracias. Miren, tengo respeto por todos los adversarios políticos. Creo que el comportamiento de José Antonio Meade post-electoral ha sido correcto y el hecho de que HSBC lo haya nombrado, designado consejero independiente, es una decisión de ellos. Nosotros no vamos a, en lo personal, no voy a descalificarla. Tengo una opinión positiva de él y no voy a generar condiciones de diatriba ni de confrontación. Es una decisión de la institución y deseo que todo les vaya bien, suerte. Nosotros no vamos a descalificar a nadie en este proceso que se está viviendo. Bueno, recientemente Morena presentó una iniciativa, ¿no?, para que los funcionarios públicos pasen 10 años para que puedan asumir, sí, un cargo en empresas. Una vez que se apruebe, entonces sí tendremos que lograr impedir este tipo de circunstancias, pero mientras no se apruebe la legislación, pueden, todos tenemos que observar el principio de legalidad. Y una vez que se apruebe, entonces sí tendremos que expresar contundentemente la opinión sobre la imposibilidad de este tipo de cargos. Gracias. Por ahorita puede aceptarlo. Sí, claro. Nosotros nos parece normal. Nosotros no nos vamos a meter a confrontarnos. Y con él, yo en lo personal, tengo una opinión positiva de él. Y por eso no voy a descalificar a priori a nadie. Senador Marcelo, ¿cómo estás, senador? Buenas tardes. El viernes he escuchado su conferencia de prensa cuando decía las prioridades que va a tener Morena, pero yo tengo una duda concreta. Recuerdo que en la plenaria nos comentó que la Guardia Nacional era la prioridad. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser, digamos, cuál va a ser el caminito que va a seguir para que, digamos, lo vayamos teniendo presente y vamos siguiéndolo? Y vamos para complementar la pregunta de mi compañero. Los funcionarios públicos, cuando terminen su cargo, pues, ¿de qué van a vivir
si no se les va a permitir trabajar en el sector privado, ¿se debe hacer alguna adecuación porque para que tengan un trabajo digno y que puedan sacar a sus familias? Sí. Primero, la prioridad de la agenda legislativa, Amador, es en este momento reforma educativa, después de que ya concluimos de nuestra parte la Guardia Nacional, que era nuestra principal prioridad. Ahora es reforma educativa, consulta popular, revocación de mandato, eliminación del fuero, conclusión de las comisiones bancarias, austeridad y también algunos temas de reforma legal en materia de delitos considerados como graves en el catálogo que se acaba de modificar constitucionalmente. Esa es la prioridad. Y tenemos de leyes, aprobación de leyes, sin descuidar y sin olvidar la canalizativa, la despenalización del uso de la marihuana y algunas de tipo financiero que fortalecen a la UIF y combaten la elusión y el uso de facturas apócrifas. Esa es la parte legislativa formal en cuanto a leyes. Y en cuanto a nombramientos, tenemos que concluir los nombramientos y ratificación de embajadores y cónsules, ministro de la Corte, integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, de la CRE, Tribunal Electoral, el INAI, Nación de Acceso a la Transparencia, Acceso a la Información, Tribunal Agrario, tenemos pendientes cosas. Y el sistema anticorrupción, que está en revisión y que hay iniciativas pendientes para modificar. Entonces son estos temas claves. Sí, y sobre el otro, lo que ya dije, tiene razón. Mientras no se legisle estableciendo una prohibición para servidores públicos después de un tiempo, nada le impide jurídicamente, que las personas se dediquen a la actividad que les pueda acomodar a su trabajo y a su perfil. Y en la parte moral que decía el señor presidente, pues de qué pueden vivir estas personas después de que terminan su cargo. ¿Ya revisó el anteproyecto? ¿Le han comentado algo? No hemos, pues iba a presentar la iniciativa, nosotros no hemos recibido todavía ninguna minuta con proyecto de decreto y vamos a esperar para emitir nuestra opinión. Pero por el momento tenemos respeto por la decisión de José Antonio Meade. No vamos a hacer leña del árbol caído. Y deseo que les vaya bien. Jacob Sánchez, del Sol de México. Jacob. Buenas noches. Preguntarle acerca de si existe un posible conflicto de intereses entre la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, señora María Alcalde, y su padre, Arturo Alcalde Justinien, hoy en Sol de México, sacó su portada que probablemente tenía que esto era una acusación que se basaba en hechos que pasaron en el diciembre y que solamente era para descalificar el trabajo de su hija. ¿Qué podría decirnos al respecto de esta relación? Que Luisa Alcalde la conozco bien, fue diputada conmigo en el 2012, es una mujer independiente, es una mujer inteligente, es una mujer autónoma y aunque sea su padre, su hermano, su padre, no acepta injerencia en su trabajo, la conozco muy bien, ténganle confianza. Es una mujer que no incurrirá en conflicto de intereses, ni menos tráfico de influencias, porque es una mujer honorable, es un ejemplo para los jóvenes de este país, su trabajo y su capacidad, así es de que no hay ningún conflicto de intereses, y no tengo mayor información de que su padre tenga influencia en las decisiones que ella toma, la conozco muy bien.
y es autónoma en sus decisiones. ¿Cómo tendría que ser su relación con el presidente? Ah, no, pues su relación es de cariño y amor para que se reúna en Navidad y en Semana Santa y cuando pueda los domingos. Eso es inevitable. Oye, Samuel, por último, ¿qué opina de este proyecto que van a presentar para revivir al PES, argumentando que tienen pues bastantes personas en ambas cámaras? Gracias. No lo conozco bien, lo voy a revisar, ofrezco que lo reviso. Creo que hoy salió en algún periódico de circulación nacional, pero me aseguro que ha sido muy pesada toda la mañana. Pero voy a revisar y les expreso una opinión. No conozco bien, así es de que. ¿Cómo va a haber? Seguramente va a estar movido todos estos días. Así que, pues muchas gracias, jóvenes chacoteros.